Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo para ver si salimos vivos de la fiesta de Navidad. Ya estamos de la aquí, estamos vivos, mira. Bueno, rezogante y bello y tú de rojo. Lo que va es después de una noche buena. Por Navidad. Oigan bien, por las dos cosas. Lo que va después de una noche buena es ser comedido, ser cauto, ser tímido con la comida. Si usted se pasó, como muy probablemente, yo creo que el 99% de los que nos están oyendo comieron un poquitito de más, simplemente nos toca ahora pasarnos un par de días, dos días, 48 horas, lo más reducido posible, lo más tímido con la comida. Y sobre todo comiendo ligero, comiendo liviano, ya que cuando se sobrecarga el trabajo gástrico, simplemente lo que viene debe de ser ser comedidos, a comer sí. liviano, a comer ligero y a utilizar las hierbas y la naturaleza como aliados. Nosotros hemos, normalmente cuando uno consume en las Navidades, la dieta típica de las Navidades es una dieta muy alta en grasa y muy alta en carbohidratos. ¿Qué sucede? Que esta mezcla es muy difícil para el hígado, porque además es abundante, como tú decías. Y que el hígado pueda procesar, usted sabe que él procesa todas esas alimentos y esa mezcla, sobre todo la mezcla de harinas, fritos, grasas y carnes muy grasosas. Esa es una mezcla que, como decía Freddy Veragoico, es una mezcla fatal. Sí. Es una mala mezcla. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no vamos a decir que ya está malo, ya se hizo. Pero el asunto es que hay que limpiar el hígado. Hay que pensar, hay que aumentar las vitaminas del complejo B, que son vitaminas solubles en agua y que no se guardan dentro del organismo, y que el hígado la necesita para restaurarse. Yo voy a hacer un plato que es una mezcla de brócoli con pasta. Es como debemos comer en estos días, es un plan de desintoxicación. Si usted quiere un plan de 15 días de limpieza, usted nos escribe y nosotros se lo vamos a mandar, porque es muy importante la forma en que lo comemos. Exacto. Es decir, que en lugar de yo comer la pasta con una carne, la voy a comer con vegetales. Hoy y mañana, si no se ha desayunado, aproveche y métale mano a las frutas. Aquí, ahí están. Desayune frutas. Con frutas, que definitivamente las frutas que ayudan la digestión son la piña y la lechosa en primer lugar. Sí. La manzana, el melón son diuréticos. Uh-huh. Y ahí tiene el melón amarillo. El melón amarillo y la sandía, que debe de ayudarle en una forma considerable a eliminar toxinas, a desinflamar. No debe de dejar de olvidar tomar jugo. Esto no es un Bloody Mary, esto es jugo de remolacha con zanahoria. Sí. Tanto y también tiene pimientos. ¿Tiene pimientos? Sí, señor. Por eso está rojito. No, por la remolacha. La remolacha es, junto con la piña, los mejores alimentos para desintoxicar el hígado. Sí, el hígado es clave en esta parte de tomar la desintoxicación. Tomar tres vasos de eso al día. Usted no sabe cómo se va a sentir. Todo ese malestar del exceso de alcohol, del exceso de grasa, va a ir limpiándolo su cuerpo con, así con eso. Entonces, sí, pues si se puede pasar el día entero a jugo, mejor todavía, pero mucha gente no aguanta. No, pero si necesita comer proteína animal, cómela sola, cómela con unas vainitas, con un brócoli, con unas coles de Bruselas, con un guiso de repollo, con un poco de mentos. Y la otra cosa, y si usted, como dominicano, bueno, a nosotros nos gusta desayunar con plátano. Si en estos días usted quiere su desayuno de plátano, en lugar de poner huevo, queso, una buena dieta de desintoxicación es que ponga vegetales salteados, tomate, pimientos, perfecto. Para ello. Cebollita. Cebolla. Y para la gastritis, papa con zanahoria. Raya. Zanahoria con papa. Sí. No solamente con la gastritis, sino hasta para la úlcera. Sí. Realmente esa es nuestra ranitidina, ese es nuestro omeprazol favorito. Sí, señor. El zanahoria con papa. En lugar de tomar como decía una persona ahorita, perdóname Will, una pastilla,
tome su zanahoria con su papa. Zanahoria con papa, también puede ser zanahoria con repollo, que es la combinación que tiene más publicaciones científicas. Claro. A mucha gente no le gusta el repollo por la contaminación, por los pesticidas eso, pero es bueno saber ese tipo de información para atender y sanar su estómago, que ha sido maltratado en estos días y espero que no se siga maltratando. Claro. Mire, ustedes le pegaron en este fin de semana a la Nochebuena y el otro fin de semana al Año Nuevo. Van a comenzar un año triste. Y bueno, eso no es bueno, nuestras recomendaciones terapéuticas, nutricionales y medicina alternativa es, durante esta semana que usted va a esperar, no alcohol para su cuerpo, ni siquiera una copa de vino para irle desintoxicando su hígado. Tomar el jugo 3 veces por día, por favor. Recomienda el doctor Mañón que una dieta de fruta al día, tú dijiste, Wilfredo. Si puede pasar el día entero a fruta. Si tiene malestares, gastritis, una papa rallada o un jugo de papa con 2 zanahorias es perfecto. Y su dieta no debe mezclar carnes con harinas. Eso significa, por ejemplo, yo tengo pasta, yo lo voy a hacer con vegetales. Lugar de hacer una salsa blanca con leche, la hice con el agua del vegetal. De hecho, y aquí la tengo lista. De hecho, los escritores sobre nutrición más famosos del mundo fueron los que publicaron a Fit for Life, la antidieta. Ellos son los que han popularizado lo de las combinaciones carbohidratos con vegetales, proteínas con vegetales. Pero sobre, nunca carbohidratos con carne, como decía Marisela. Okay. Si es que yo tengo esto cocido, ya le dije que usé la. Y esto va al horno. Nosotros esperamos que el año que viene nos den un horno, ¿verdad? Entonces, pero esto va al horno. Ustedes lo van a ver cómo lo hago y luego lo vamos al horno. La pasta. Estamos bien, ¿verdad? Usted me está haciendo señas que estamos muy bien. No. Claro que estamos bien. Vamos a pausa. Lo vamos a meter en el horno imaginario. No, yo lo voy a mezclar porque la gente tiene que ver lo que estoy haciendo. Bravo. Acuérdense que me puede mandar a pedir la receta. Ok. Gracias, Nelson. Bien, hemos continuado. Y estas pastas fueron cocidas, y de serio, en una olla Mistral, que tú sabes, Will, que es amigable con el medio ambiente, que es son de acero inoxidable. Ahorran energía, calientan parejo y son fáciles de limpiar. Usted puede encontrar su olla Mistral en cualquier tienda de este país. Cierto, cierto, cierto. Nosotros estamos siendo patrocinados por el Centro Médico Naturland en el 548-6294, donde esto y mucho más usted puede ser tratado desde una perspectiva naturista. Somos el Centro Médico Naturista por excelencia, donde le ofrecemos ozonoterapia, bioresonancia, quelación, dietoterapia y todas las terapias alternativas que ustedes se puedan imaginar. Si es que a sus órdenes. Estamos siendo supervisados por un grupo de un fan club de la familia. Aquí está Asiel y Elian, que vinieron a supervisar cómo es que las cámaras funcionan en un programa de televisión. ¿Cómo salimos tan bonito? Gracias por venir. Ellos estaban espantados, pero tío, ¿cuál es la diferencia? Así es, aquí estamos. Muy bien. Señores, lo debemos a la maquillista también. No olviden utilizar las infusiones. Sí, aquí hay. El té de anís. En lugar de café. Señores, el café es un poquitico irritante, acidificante, y ustedes necesitan alcalinizar. Y eso lo vamos a lograr con el perejil
con el anís, perejil que estoy añadiendo a mi plato, la manzanilla también, la salsa blanca mía, pero sin también. Leche. Exactamente, sin leche. Salsa blanca sin leche. Sí. ¿Y con qué tú le echas el blanco? ¿Con tiza? Bueno, no es blanca entonces. Es cremita. Media verdosa. Claro, sí que voy a poner encima una pizca de este de queso. Quesito rallado. Rallado. Eso va al horno, ¿ve? Y unos 10 minutos al horno. Si quiere, como decía Nelson, si lo podemos comer como ensalada, pero ya no ponga la salsa blanca, sino, o salsa de brócoli, okay. Le llamo yo, porque la hicimos con brócoli. Pone aquí, y eso se va a hidratar, bien hidratado. Ponemos el queso, y es un plato completo, ¿sabe? Para desintoxicar. Así es. Se lleva al horno, y luego 15, 20 minutos, me imagino, ¿no? Sí. Sí, unos 20 minutos y entonces se puede comer con una salada de tomate o salada de lechuga y les sugiero, no quiero olvidar esto, que deben consumir sus frutas 15 minutos antes. En un plato diferente. En plato diferente, sí, antes del plato fuerte. Es muy importante, porque las abuelas no se equivocaban. Sí. Decía, coma su vegetal y su fruta antes. Antes. Pues así resulta. Señores, resulta. Ok, yo creo que hemos tenido una buena mañana, una buena introducción para lo que falta del resto de Navidad y comienzo de Año Nuevo. Así es que, repetir hacer eso hoy, Luis, se hizo con brócoli. Se puede hacer con brócoli, con coles, con cualquier tipo de vegetales que limpian el hígado, porque eso tiene folatos. Que son tiene ácido fólico, vitamina B6, que son exquisita, maravillosa para su hígado. Y lo que hay que proteger en estos momentos es ese hígado, ese órgano que es noble, pero que si se le maltrata, nos maltrata también. Gracias por estar con nosotros. Estaremos en otra entrega de esta su cocina diferente y terapias alimentarias en el programa El Consumidor. Hasta tanto.